Bienvenidos a Jaque Mate. Y claro que sí, ¿cómo le va, señora locutora? Estamos nuevamente en Jaque Mate. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos a todos acá. Estamos con Alejo. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Mati, muy buenas tardes. Un programa espléndido. Para escuchar a Alejo, entonces, un programa espléndido. Tomás, ¿cómo estás? Excelente, Mati. La verdad, muy contento con los juegos de hoy. Muy contento. Mi nombre es Matías, entonces, ya lo dijeron ellos. Ellos son Milton y Isidoro. Son los grandes concursantes que van a disputar hoy una gran final. Un gran evento que se viene ya preparando hace un montón de tiempo. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, excelente. La verdad que muy bien. Bueno, les cuento. La familia de Milton y la familia de Isidoro han llegado a la gran final y han sido los grandes héroes del programa anterior. Ahora vamos a ver en la repe todo lo que pasó el programa anterior y cómo nos estresamos acá con los chicos. ¡Qué terrible! ¡Impresionante! ¡Impresionante! No, no, una locura, una locura. Bueno, impresionante lo que fue este programa. Terrible, terrible. ¿Están nerviosos, chicos, o no? No, no, no. ¿Más o menos no lo puso nervioso el tape? Perfecto. Bueno, bien. Bueno, pasando a otro tema, chicos. Este verano se viene con todo y vos lo vas a disfrutar seguramente en la costa, seguramente en Carlos Paz. Nos va a contar Ale ahora qué se viene para los shows. Sí, tal cual, Mati. Carlos Paz, vas a tener a Abraham Alma Fuerte, que es de los mismos directores de Extravaganza de Flavio Mendoza. Van a tratar de igualar el éxito que hicieron el año pasado. Te trasladan Toc Toc, que lo tenías en San Isidro, en Capital. Ahora también lo tenés en Carlos Paz. Qué lindo Toc Toc. Los chicos católicos y con Mi Mamá Me Mima, una nueva de Tomás Fonsi y Carla Pérez. Genio, genio, Tomás Fonsi, genio, y genio Carla de la vida. Divina. Carla divina, Carla divina, pero Tommy es increíble, ¿eh? Tommy, contame. Hablando de Tommy. Yo te voy a contar, Mati, lo que tenemos para los chicos. Los chiquitos. Muy bien viene el verano, la verdad. Tenemos por un lado Abracadabra, tenemos la pulpería del Bicentenario, tenemos aniversario, Alboroto en el Cielo. La verdad que para los chicos este año está espectacular. Se viene con todo el verano, ¿eh? Bueno, pero antes del verano están Isidoro y Milton. Van a competir hoy en un gran, gran juego que, bueno, le da el nombre al programa. Y contame, locutora, por favor, si estás por ahí, ¿qué tenemos de premio para los chicos? Mati, el premio es un fantástico Volkswagen Fox para toda la familia. Uno va a sacar más la sube, ¿eh? Uno de ellos no va a sacar más la sube. No sé quién va a ser. Los chicos están más preparados. Está picante, Mati. Está picante. Hoy está. Hoy me parece que están los dos, están mirando, se sacan rayos. Quédate ahí, por favor, no te muevas. Ya volvemos. ¿Por qué elegir una galleta cualquiera cuando puedes elegir todo el sabor y nutrición de las galletas Quaker? Unas galletas hechas a base de avena que es fuente natural de fibra, que no contienen grasas trans y que además son ricas, muy ricas. Disfruta las galletas Quaker a lo largo de todo tu día. Quaker, nutrición para la vida. Dale, dale. En una hora nos vemos en el estudio. Abrazo. Nada mejor que comenzar el día con Amanda. Yerba mate Amanda. La maduración justa. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigatis, moños, tirabuzón, hay para todos los gustos. Mamá, te amo. Mamá felices con Marolio. Segundo bloque, y ahora sí, señora, señor, por favor, presta atención. Isidoro y Milton van a estar jugando por un auto 0 kilómetro. Chicos, ¿están muy nerviosos? ¿Cómo lo sienten este programa? No, yo estoy, no de más. Igualmente, me tengo mucha fe. Igual, él me parece que es que la procesión va por dentro, güey. Lo veo tranquilo, es un tem. ¿Vos cómo estás?
Yo, no, bastante bien, un poquito nervioso tengo igual también. Te veo que te pusiste como más tímido, como estás nervioso. Un poco. Chicos, bueno, lo mejor para ustedes, Muchas gracias. El juego es muy fácil, chicos, consiste en 5 aros para cada uno. El que emboque más aros en la bombilla de mate va a ser el ganador y se va a ir de acá en el Volkswagen Fox. Trajiste la sube, por alguno va a perder y va a tener que usar la sube. Y otro se va a poder ir con el Volkswagen. No tanto así, porque hay que patentarlo todavía, es mentira. Pero... ahí. Gracias. Empezamos. Bueno, chicos, sí, cuando quieran, pueden comenzar, la bombilla está ahí y los está esperando. Dale. Gracias. Cerquita, cerquita. Lo de Milton. Cerquita, más cerquita. Un poquito más de fuerza, un poquito más de fuerza. Fue, la están buscando en la cancha de River, esa... Figueroa el corta también. Chicos, Figueroa el corta, por favor. Vamos, vamos. El pueblo tiene fe. ¡Bravo! Impresionante lo de Milton, impresionante. Qué nervios para Isidoro, que está en una situación en la que a mí no me gustaría estar en este momento. Isidoro, es todo tuyo esto, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravo! Isidoro se pone de nuevo en la pelea. Chicos, esto está muy picante, muy picante. No sé cómo vamos a hacer. No sé cómo vas a seguir ahí en esta increíble lucha por lo que es este 0 kilómetro. La verdad que están, chicos, los felicito a los dos. Están teniendo un juego impecable, ¿eh? Impecable. Muy lindo, muy lindo. Quedan 2 aros y queda mucho por definirse. ¿Está bien? Milton, cuando quieras. Vamos. Casi Isidoro, casi emboca el otro aro. Milton, te salvaste por un pelo, ¿eh? No, por nada. Este es el último tiro, le tengo mucha fe. Último tiro, vamos, Milton. Ay, querido Isidoro, estás vos. Sos vos y el mate. Vos y el mate. Milton ya no está. Vos y el mate. Suerte, Isidoro. Chicos, tenemos un empate. Chicos, es un empate. El próximo bloque, quédate que vamos a ver cómo desempatamos esta increíble pelea que están dando Isidoro y Milton por lo que es el auto. Quédate ahí, por favor, no te muevas. Ya volvemos. Enseguida volvemos. Una tarde, juego contra el supercampeón del barrio. 3 le metí. Me lo comí crudo. Y de postre, un fantoche triple. Saborea tu historia, fantoche triple. 3 veces más rico. Dale, ¿qué esperás? ¡Hacete fantoche! Princesa, si me das un beso me convierto en príncipe. ¿Eso no pasaba con los sapos nada más, cangrejo? No, vos dale nomás, ¿eh? ¡Pucha! ¡Era con los sapos! ¡Mala mía! Mamá, Martín me sacó a la princesa del plato y me puso otro cangrejo. Probá las nuevas Bienísima. Ahora con su sabor original y divertidas recetas para crear personajes. Alimentemos el juego. Bienísima. Tercer bloque y último bloque. Bienvenidos, chicos, bienvenidos. Mirá lo que tengo acá, querido. Mirá lo que tengo acá. Uno de los chicos, tremendo, Milton o Isidoro, se lo van a llevar hoy. Qué lindo, ¿no? Llevarse un autito un domingo. Suertudo y que se lo lleve. La verdad que sí, chicos. Chicos, desde ya, muchísima suerte. Los chicos, como vieron, chicos, en el segundo bloque, empatadísimo este juego. Imposible, más empatado. Pero bueno, como todo empate, tiene que terminar en un desempate, lógicamente. Y para esto tenemos un juego preparado medio de emergencia, ahí salió de la nada. Y Ale nos va a comentar un poquito de qué se trata este juego. Chicos, el juego es el siguiente. Tenemos 3 preguntas que ya les hicimos en la calle a las personas. Nosotros les hacemos la pregunta y les mostramos el tip. Ustedes me dicen quién cree que contestó bien la pregunta y el que la pegue, ganó. Una cosa es saber la pregunta, otra cosa es saber quién la contestó bien, ¿no? Sale el auto, chicos, es lo último, dale. Bueno.
Chicos, acá están los sobres, acá están las preguntas. De estos sobres va a salir el ganador de este auto. Chicos, mucha suerte a los dos. Ya gracias, les dije. Gracias, chicos. Tommy. Apa. ¿Qué pregunta querés hacer? Compromiso me pusiste. Y está complicado. Uy, está la más complicada. ¿Esta entonces? Yo diría que... Yo diría que esta. Vamos, se la jugó, está picante Tommy también. La vida hay que afrontar desafíos, muchachos. Bueno, ¿en qué año comenzó la última presidencia de Juan Domingo Perón? Complicado. Vean a los participantes, analícenlos. ¿Quién creen que...? Ese señor... Ese tiene pinta de maestro. Mentira, maestro, que sabe. Sí, sí. Tiene pinta de profe de facultad, ¿no? Sí, sí. Tiene acá el parche. ¿Cuál? El número 2. ¿Número 2? Puede ser un buen candidato para una buena respuesta. No. Milton, te veo muy dudoso. Y la verdad que es difícil porque... Y estás jugando el auto. La verdad que sí, la verdad que es una cuestión tensa. Voy a discrepar con él. Sinceramente, sí, creo que lo gana el número 4. Atención, atención, atención. Cuatro, ¿eh? Número 2, Isidoro. Número 4, Milton. ¿Es así? Respuesta final, chicos. Correcto. Perfecto. ¿Listo? Vamos a dar respuesta, por favor. En el año 73. Grande, Milton. Increíble, bien, ¿eh? Milton. Chicos, un aplauso, por favor. Milton, un aplauso. Increíble, Milton. Pensado, yo tampoco, pero parecía que no sabía ni dónde estaba parado. Increíble, chicos. Increíble. Y ahora Ale nos va a hacer el favor de leer la próxima pregunta. Con cuidado, con cuidado. Es un Jenga esto, es un Jenga. Según la moraleja, el que no hace palmas... A ver, chicos. A ver, los chicos. A ver, ¿quién? ¿Quién? Y el señor tiene pinta de que fue varias veces Latino 11. ¿Eh? Yo salía por Rivadavia. Para mí, por la cara, ¿no? Sí. Es el número 1. ¿Puede decir que tenga el festero? Ya, ya, no ya, te ya, puedo ya, creer. Ya, ya, ya. Igual es la media vieja la canción, la sabe mi tío ya. Esa. Igual yo tengo poco de moraleja, pero la verdad que vamos por el mismo. Poca moraleja tiene el señor. Entonces, ¿número 1? Número 1. O sea, número 1, Milton, número 1. ¿Isidoro? Yo, la verdad que voy a optar por el número 2. El 2 tiene... ¿Te la jugás tiene, por el número 2? Sí, pará, pará. ¿Vos me estás diciendo que te jugás por el número 2? Sí, señor. Perfecto. Isidoro número 2, Milton número 1. ¿Qué jugados, chicos? Vamos a ver qué pasó. Según la moraleja, el que no hace palmas, se deja. Isidoro, por favor. Terrible. Está empatadísimo, pero hasta las 3 de la tarde vamos a estar, ¿eh? No se quiere ir el auto. De mañana. Tommy. Es el momento de... Es el momento de la verdad, chicos. Esto es penales, último penal. Última pregunta. ¿Cuál es la última pregunta? ¿Cuántos Pokémones eran al comenzar la serie? Uy, ¿qué? Hay que pensar en la canción cuando se piensa en esa pregunta. Chicos, no los quiero poner nerviosos, pero hay una respuesta. Es un autito. Es un autito. Para pensar, chicos. Es poca cosa ahí. Ahí está. Bueno, yo creo que tengo ya la respuesta. Es fuera de, ¿no? Un poco generacional. Creo que el participante 4, porque yo vi seguro. ¿El 4? Yo me la jugué. 4, dijo Milton. ¿Qué dice Isidoro? Yo voy a jugar con las chicas. ¿Sabes que la chica número 1 tiene mucha pinta de saber la respuesta? La chica número 1 tiene pinta de muchas cosas, pero no sé si es la respuesta. Para ¿seguro? El auto, chicos. Isidoro, respuesta número 1. Milton, respuesta número 4. ¿Cuatro? Cuatro. El señor. Bueno, vamos a ver el tape y que sea lo que Dios quiera. Dale, mándala. No quiero. 150. ¡Bravo! ¡Impresionante! ¡Bravo! Señoras y señores, el ganador de esta noche es Isidoro. Muy bien, Isidoro. Muy bien, sí. Muy bien. ¡Uy, Dios mío! ¡Bravo! Bien, Isidoro. Saludos a los chicos, gran gesto de competencia. Isidoro, un gustazo, ¿eh? La verdad, impresionante, Milton, genial. Igual, estuvo muy peleado los dos. Muy orgulloso. Muy orgullosos. Gracias, gracias. Isidoro, por favor, acá, la llave del auto. No, era. Es tuya. Nos sentamos, chicos. Bueno, un gustazo nuevamente haber compartido con Ale y con Tommy este nuevo programa. El próximo domingo, por favor, te voy a esperar ahí. A las 6 de la tarde, como siempre, en este programa que hemos dado en llamar Jaque Mate. Chao, hasta luego, chicos.